Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y hoy estoy en el parque Disney París, hospedada en el Hotel Sequoia. Todavía no estoy hospedada, recién entramos y ahora les voy a mostrar la habitación. Así que acompáñenme que les voy a mostrar cómo es hospedarse en el Hotel Sequoia de Disney. Es que es muy cerca de acá, es acá en el mismo piso, no tienes que subir ni salir en el ascensor. Mira, tenés los cafés. Ah, eso no me dijo nada, pero bueno. ¿Cuatro por diez? Hola. ¿2104 la habitación dijiste? Mira la fecha que viajamos para acá. ¿2104? Ahí está. Bueno, esta es la puerta de entrada. Estoy viendo dónde están las luces. Acá está el baño. Acá hay una luz. Perfecto. No sé si hay más luces. Acá está el baño. Tenemos dos toallas ya acá de entrada. Allá hay más, gracias a Dios. No como el hotel, el apartamento de París, que teníamos solo dos toallas para el pelo. Bueno, todo mueblecito. Acá hay pañuelitos para usar. Unos vasitos para enjuagarse la boca. Un jaboncito que tiene el logo de Disney. El secador de pelo. A ver acá. Acá está. Bueno, esto dejamos nosotros acá. Una cajita de seguridad para guardar las cosas de valor. Un percherito. No, para allá. Bueno, acá el baño. Tranquilo, normal. Un inodoro. Bolsitas. Papel higiénico. Esto no sé, para sentarse si te baja la... Ah, no, para apoyar las cosas capaz. Bueno, miren, tiene bañera. Súper linda. Está muy, muy lindo. Shampoo y gel de ducha. Queda poquito, no sé por qué. Bueno, no sé si se termina, les avisaré. Duchador, que es tipo de manos, pero se nota que está bueno. Igual, ya digo, tiene bañera. Y acá hay shampoo y... No entiendo. Ah, acondicionador. Miren, acá sí hay acondicionador. Ay, al fin. Pero encima tiene el cosito de Disney. Me da cosa usarlo, precioso. Bueno, sigamos viendo a ver qué más hay. Bueno, y acá pasamos a lo que es la habitación. A ver, no sé dónde están las luces. Ah, ya deben ser aquellas. Bueno, lo dejo así que se ve lindo. Acá hay un silloncito. Súper cómodo, ¿sí? Acá hay una silla. Todo está decorado con la temática Bambi y el bosque. Acá sí me gustaría encender la luz para que lo vean un poquito más. Lo vamos a poner, ahí está. Bueno, ahí está Bambi. Todo lo que sería el bosque. Acá hay unos vasos, cuatro, no sé por qué. ¿Esto qué es? Ah, esto es como para poner hielo, calculo que se puede pedir en recepción o algo así. Y mantener alguna bebida fría. Mesita de luz con el teléfono para comunicarse con recepción. La cama, súper grande, tamaño... Queen o King, nunca me acuerdo, creo que es King. Bastante grande.
los veladorcitos. Voy a prender el otro para que queden. Acá hay dos botones. ¿Cuál será? A ver, este, de la luz, y este. No sé qué es este. No, no sé nada. Control de la tele que está ahí. Acá hay una tele. Hay un enchufe ahí abajo de la tele. Y a ver, los cajoncitos me gustaría revisar. A ver qué hay acá. Esto es como para lavar la ropa, me imagino yo. Sí, esto es para mandar la ropa a lavar. Si quieren usar el servicio de limpieza de la habitación. Ay, está trabado. Ahí está. No sé por qué. Ah, porque este tiene... Pará. Este tiene como unas... un acolchado, supongo, por si te agarras frío, una frazada, no sé qué es. Y está guardado como yo guardo las cosas en mi casa, más o menos. Entonces está enganchado al cajón. Y acá abajo hay más de lo mismo. Y también está todo trabado. Pero bueno, son como acolchados para reforzar el abrigo. Acá a ver qué hay. Acá no hay nada. En este no hay nada. Uy, a ver qué más. No miré las mesitas de luz. A ver si hay alguna mesita de luz. Nada. No hay nada. Yo pensé que iban a dejar un cuadernito, algo lindo, un recibimiento. ¿Será esto? Nada más. Claro, estas son las tarjetitas que te dejan una postal acá. Esto es todo lo que aparentemente hay. Voy a mirar esta mesita de luz por las dudas. No hay nada. Bueno. Y lo último. Miren lo que hay acá. Un balcón que... No, me muero. A ver. Sí que hace frío ahora. Un balcón con vista al lago. No, yo me muero. Wow. Qué lindo. La verdad que está hermoso. Esto es precioso. No había mucha diferencia de precio. ¿Qué es eso? ¿Un pato? Sí, son patos. como les decía, no había muchas diferencias de precio entre la habitación normal y la que tenía vista al lago. Creo que serían 20 euros de diferencia. No me acuerdo. Y decidimos pagarlo. Y la verdad que vale la pena porque es precioso. Me doy cuenta ahora, por lo que veo acá, que esto se ve que es como otra cama. Sí, es otra cama. Se ve que, entonces por eso es que ahí hay cuatro vasos. Porque esta habitación evidentemente sería para cuatro personas. O dos adultos y dos niños quizás. O un niño, sí, dos niños deben ser. Y bueno, nos la dieron a nosotros. ¿Qué va a hacer? Sí, allá también hay cuatro sillas. ¡Qué maravilla! ¡Qué afortunada! Y ahí abrimos las ventanas para que vean la vista, ¿no? Ahí está el balconcito. Allá de fondo se ve el lago. Yo acá personalmente lo veo mucho más. En el video quizás no se aprecie tanto. Y acá en el costado de esta ventana con vista también al lago. O sea, tenemos doble vista al lago. Nada, precioso. La verdad, precioso. No podemos saltar por el balcón directo al parque en vez de dar toda la vuelta en el hotel, porque es una vuelta larguísima. Qué lindo. Lástima que está tan nublado. Bueno, París, es así. Pero igual está hermoso. Y creo que incluso está saliendo un poquito de sol. Tarjeta que es de la reserva del hotel, entran a la habitación, piden la media pensión, el desayuno, todo, y también tienen, aunque no tengan media pensión ni nada, cuatro bebidas gratis por día en estas maquinitas. Así que ahora vamos a sacar una para mí. Bueno, es como una contactless. Primero contactamos, listo, y ahora elegimos expreso café, cappuccino. Ay, qué difícil. No, me voy a pedir algo distinto, algo raro, no me voy a pedir una cosa normal. Me voy a pedir el latte. El cappuccino con chocolate y avellanas. Ahí, ¿y ahora? Ahí está. ¿Y te lo revuelve todo? ¿Cómo hace? ¿Tiene azúcar el tuyo, no? ¿Sí? Un poquito.
yo lo tengo un poquito más. Listo, ya lo puedo retirar. Y ya tengo mi cappuccino con chocolate y avellanas. A desayunar, porque estamos en ayunas. Pero ese había que pagarlo aparte. ¿Salía cuánto? ¿12 euros? ¿13 euros? No sé. Y vinimos a desayunar. Acá es el desayuno que nos corresponde. Calculo que hay que presentar acá la tarjeta al muchacho este. Y después pasar. Sin la pensión sale 24 euros, que es lo que le decía ayer. La cena 55, el desayuno 24. Nosotros pagamos 60 la pensión. Entonces se ahorra un cachito. Y ahora estamos esperando, porque no hay mesa, lo cual no me gusta mucho, para que nos asignen una mesa y poder sentarnos. Merci. Vamos a ver qué es lo que hay. Es muy difícil mostrar todo lo que hay porque hay muchas cosas. Es enorme, acá están todos los panificados. Voy a dar una vuelta y puedo elegir lo que quiero comer para que no se llama tan tarde. Bueno, sigue esta persona. Allá hay cosas dulces también. Temática Disney. Unos waffles que intentan tener la cara de Disney. De Mickey, digo. Por acá, unas salsas, unas ensaladas, unos quesos. Salmón, esto es lo que voy a comer, seguro, sin duda. ¿Qué son unos mini panques estos? Unos mini panquecitos. Qué sorpresivo. Y allá hay fiambres. Y bueno, creo que más o menos les di un paneo general. O sea, está la gente sirviéndose, no puedo estar acá 2 horas mostrando todo. Bueno, acá está todo lo que nos trajimos. La verdad que está súper lleno de gente, mucho ruido, eso es lo único malo. Pero ahora está un poquito más tranquilo, pero así todo, la gente no para de estar ahí alrededor. A pesar de que ya es hora de estar en el parque, pero como está lloviendo, evidentemente deciden estar desayunando acá. Buscando la piscina del hotel porque tiene piscina también. Esto es parte del video del hotel. Me parece que es para allá. ¿O no? ¿Cómo lo ves? Tiene que ir para allá, pero ¿dónde miércoles? Cuando decís tengo que filmar y nadie te escucha. ¡Ay, qué frío!
concentro acá. ¿Qué vemos con el frío que hace? No, no es acá. Corramos. Sabía que era fuera. No, yo también. Hi there. Bonjour. Ya salimos de la pileta, ya estamos volviendo a la habitación para volvernos a cambiar, porque me quedé con la malla, me olvidé llevármelo para cambiarme, así que estoy mojada. Está bueno, la verdad que el hotel y toda la instalación Disney como el hotel para mí son para quedarse 3-4 días para poder disfrutarlo. No porque no haya tiempo, la verdad que el parque se recorre rápido, salvo hoy que había bastante gente, pero se recorre rápido, es chico el parque. Ahí salimos. Mira, está haciendo el sol, qué lindo. Pero para disfrutar, si se quedan en el hotel, si no se quedan en el hotel, en 2 días yo creo que pueden hacerlo al parque. Alo, me pedo, corriendo. Pero si quieren disfrutar, qué sé yo, allá hay un metegol, la pileta, el restaurante, el desayuno, a su tiempo, sin correr, 3-4 días es ideal. Si lo pueden pagar, porque es caro, por supuesto. Nosotros nos quedamos 2 noches, como les comenté. Pero la pileta está buena, hay una que es fría, fría, pero no fría, fría helada, como estamos acostumbrados en Argentina al agua. Es fría climatizada. Y hay otra que es un poquito más caliente, dice 28 grados de temperatura. Bueno, acá se llena de gente. Y yo estoy acá grabando. Así que ahora continúo. Como decía, hay otra como un jacuzzi que está como arriba, que tiene capacidad limitada. Ah, el té. Si no, cuando volvemos. Así sigo haciendo espacio. Tengo acá mi tarjetita para irme a sacar otro cafecito. Me quedan 2 para hoy y los quiero usar porque ayer me quedaron 2. Bueno, y... ¿cómo es que se dice? Bueno, eso, tenía un jacuzzi arriba que la temperatura estaba a 28 grados. No es caliente, caliente. No es frío tampoco. Como el día estaba frío, me hubiera gustado que esté en 30, por ejemplo. Pero estaba lindo. Y el máximo tiempo que se pueden quedar son 15 minutos y los van rotando. Y tienen una capacidad máxima. Entonces, si llegan y está la capacidad justa, tienen que esperar a que alguien salga para entrar. Eso es lo que tiene la pileta del jacuzzi. Después hay un tobogán para los más chiquitos. Bueno, para los más chiquitos, para el que se quiera tirar. Yo no me tiré. Y hay unas reposeras, ellos les dan toallas. También hay flotadores, salvavidas, todo para los más chiquitos o para el que no sepa nadar. Yo vi antiparras también, debe haber gorros de baño, me imagino, porque vi muchos chicos con el gorro de baño puesto. Y había una expendedora de agua caliente o agua fría, gratuita. Y no sé, bueno, guardavidas había. Eran todas chicas, la guardavida también. Y no sé si me estoy olvidando de algo, pero está todo ahí, perfecto, todo incluido. No les cobran por la toalla, no les cobran por nada. Así que en ese sentido, la verdad que me parece muy bueno y por eso digo que está bueno para venir a disfrutarlo. Así que nada, les quería hablar un poquito de eso, de la pileta, más que nada. Bueno, esta parte no la pudimos aprovechar, aprovechamos la pileta, pero acá vemos que hay una mesa de pool. Otra mesa de pool y allá otro metegol. Esta es la tiendita de acá, del hotel. Y tiene bastantes cosas. ¿Qué más hay? Nada, todo un sector de para tomar algo, por lo que puedo ver. ¿Y allá es donde se desayuna? Estoy perdida, es enorme este hotel y tiene como muchas vueltas. Entonces no me termino de hallar. Necesito como una semana acá adentro para entender a dónde estoy parada. Pero bueno, está muy muy bonito. Allá están los palos. Y las bolas estarán por ahí guardadas. En nuestra última noche decidimos volver al hotel
porque el show de Castillo ya lo habíamos visto ayer y nos dimos cuenta que se podía ver desde el balcón de nuestra habitación. Así que nos quedamos tranquilos descansando y viendo el show del Castillo. Se los voy a dejar para que lo vean conmigo. Y esta fue la experiencia completa en un hotel Disney en Disneyland París, en este caso el hotel Sequoia Lodge. Por supuesto, no va a faltar decirles cuánto pagamos por todo esto. Para empezar, el hospedaje y las entradas al parque que vienen en conjunto nos costó 789 euros. Esto corresponde a 2 noches de alojamiento en este hotel, en la habitación junto al lago, y 3 días de parque. Además, nosotros pedimos la media pensión. Como vieron en este video que desayunamos, la media pensión nos costó 240 euros entre los dos. En esos 240 euros, o sea, 120 por persona, o sea, 60 por día, o por noche mejor dicho, estaba incluido el desayuno ambas mañanas, en que amanecimos en el hotel, y una cena o un almuerzo, o sea, una comida que podías elegir si querías cena o almuerzo. Pero eso se los voy a mencionar mejor en el video en donde les voy a mostrar los restaurantes Disney. En definitiva, en total, todo esto nos salió 1.030 euros para 2 personas, 2 noches y 3 días de parque, con desayuno y una cena o almuerzo, una comida por día. No sé qué les parecerá a ustedes, a nosotros nos gustó mucho la experiencia. Yo personalmente nunca me había hospedado en un hotel Disney, fue la primera vez y me encantó. Me gustó cómo está organizado todo, me gustó la calidad del hotel, la calidad de la comida, el desayuno, que tenga pileta, en fin, todos los que les fui mostrando, a mí la verdad me gustó mucho. Es bastante caro, por supuesto, pero no es algo que uno haga todos los días, y como experiencia, si alguna vez lo pueden hacer o lo quieren hacer, se los voy a recomendar. Ahora sí, sin mucho más que agregar, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y, muy importante, darle like a este video para ayudarme. Es todo totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Adiós.